Bueno, muy buenos días. Tengo el placer de presentarles a don Juan Beltrán Aguirre, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Durante gran parte de su trayectoria profesional ha ocupado altos cargos en los departamentos de salud del Gobierno de Navarra y hoy es el presidente del Consejo de Transparencia de Navarra. Bueno, hoy mismo vamos a disfrutar de él. Nos va a comentar, nos va a hablar de sanidad y transparencia y en particular en la política del medicamento. Muchas gracias. Bueno, me ha encomendado Daniel, efectivamente, que hable un poco sobre el nivel de transparencia en que se mueven el servicio público sanitario, y voy a intentar daros una visión de esa temática. Primero, voy a mostraros una evaluación que ha hecho una organización sobre el nivel de transparencia de los 17 sistemas autonómicos de salud, para después centrarme en dos actuaciones que en estos momentos se están desarrollando en pro de la transparencia en el ámbito de la sanidad pública. Dos actuaciones, una del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y otra de iniciativa, digamos, popular, en pro de la transparencia de los medicamentos, y son dos actuaciones que en este momento están en plena ebullición y que, si prosperan, como yo espero que prosperen, va a ser un paso importantísimo, como lo veremos después cuando lo explique, en introducir la transparencia en la gestión de la sanidad pública y la gestión de los medicamentos, que los medicamentos es parte de la sanidad pública. Bueno, como queda poco tiempo, voy a intentar ser lo más telegráfico posible, y entramos en asunto. Empezamos por la evaluación que ha hecho DINTRA. Para los que no estáis introducidos en el mundo de la transparencia, la organización DINTRA es una organización internacional sin fin de lucro que tiene como objeto y persigue promover la transparencia a nivel de la Unión Europea, ¿no? Esta organización, el año pasado, y lo ha publicado este mismo año, en julio del 2019, hizo una evaluación del nivel de transparencia de los 17 servicios autonómicos de salud, ¿no? Utilizando 193 ítems o indicadores que tenían que cumplir o no cumplir, que cumplían o no cumplían los servicios autonómicos de salud. ¿Cuál fue el resultado de esta evaluación hecha por DINTRA este mismo año? Pues pobre. La transparencia en el Sistema Nacional de Salud Español es de suspenso. El promedio de cumplimiento de los ítems o de los indicadores de transparencia, como veis, es exactamente el 49,37%. No llega al 50%, menos del 50% en relación con los 193 ítems que se evaluaban de publicidad activa. Además, comentaros que, claro, esta evaluación que hace DINTRA es solo de cantidad, es 1-0, 1-0. ¿Publican este ítem? No lo publican. ¿Publican? No lo publican. Solo cantidad, no calidad. Y para evaluar la publicidad activa de una institución pública, no solamente hay que valorar la cantidad, que cumpla o no cumpla los ítems a los que le obliga la ley, o los ítems que estaban prefijados en esta evaluación, sino también la calidad de esa información, que la información sea legible, sea entendible, sea reutilizable, etcétera, etcétera, etcétera. No, no lo mide. Si hubiese medido, además de la cantidad, también la calidad de la información que sí publican los servicios autonómicos de salud, segurísimo que habría bajado notablemente aún la nota media, ¿no? De un 49 a mucho menos. Es decir, que es pobre, la palabra es pobre. Aún queda mucho camino por recorrer en materia de transparencia en relación con los servicios autonómicos de salud. Esta es el ranking
de los servicios autonómicos de salud en función de cumplir o no cumplir mejor. Como ven ustedes, pues el servicio canario de salud está al 14, ¿no? Está un poco bajo. Se va subiendo, ¿no? Pero este es el ranking. Bueno, dejo esto y vamos a entrar en las dos actuaciones que os decía antes, que os comentaba antes. La Ley General de Salud Pública, que entró en vigor en el 2011, que se promulgó en el año 2011, una ley relativamente reciente, ¿verdad?, es, digamos, la primera ley sanitaria que aborda con seriedad la cuestión de la transparencia en el ámbito sanitario, ¿no? Y esta ley incorporó dos artículos importantes, que los he transcrito aquí. Primero, el artículo 3 de los principios generales de acción en salud pública, principio de transparencia, el EFE, ¿no? Las actuaciones públicas deberán ser transparentes. Sienta el principio de que todas las actuaciones públicas sean transparentes. Realmente, en sanidad, en la sanidad pública, en los servicios de salud pública, ha funcionado un poco la filosofía del tradicional paternalismo médico. Todos conocemos el tradicional paternalismo médico, todo para el paciente, pero sin el paciente, ¿no? La relación vertical médico y paciente. Esto se ha traducido, se ha reflejado también en el ámbito de la gestión de los servicios sanitarios, todo para la población, ¿no? Salud pública para la población, pero sin contar con la población, sin necesidad de pedirle participación o darle noticia de lo que hacemos y por qué lo hacemos y en base a qué criterios científicos decidimos que esta vacuna es buena o que esta vacuna no es buena, que esta vacuna se mete en el calendario o que esta vacuna no se mete en el calendario, o que se hace este programa de salud pública o que no se hace este programa de salud pública. Esa ha sido la tradición, ¿no? Se quiere romper con este artículo diciendo la transparencia, todo esto hay que explicarlo. Y después también, en concreto, el artículo 11, que es el que más me importa ahora. El artículo 11, como ven ustedes y lo leen, introduce también unos concretos deberes de transparencia e imparcialidad en la gestión pública respecto a una serie de sujetos que enumera el artículo 11, etcétera, etcétera. Y también obliga, además de la transparencia en la gestión de todos los programas que se implementen por la sanidad pública, también impone la declaración de intereses a todos los profesionales y expertos que participan en la elaboración y la decisión de esos programas, la declaración de intereses, para hacer a continuación una adecuada gestión de los conflictos de intereses que se dan en el ámbito médico, que son muy importantes, por lo que comentaré después, ¿no? Porque la relación de los médicos, de los profesionales sanitarios, de los expertos sanitarios con la industria farmacéutica es muy importante, ¿no? Y están en gran medida financiados por la industria farmacéutica en su formación continuada, en su investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se refleja en sus aportaciones como expertos, etcétera, etcétera. Se quiere regular y gestionar adecuadamente toda esta seria problemática que subyace en la gestión. Entonces, lo que ocurre, como ven ustedes, el último párrafo se dice, se desarrollará reglamentariamente este artículo 11. Desde el año 2011 hasta el 2019 no se había hecho el reglamento, ni se había intentado hacer un reglamento desarrollando este artículo 11. Fue el año pasado, el año 2018, cuando la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad y se ofreció como colaboradora para desarrollar este artículo 11. Entonces, efectivamente, el Ministerio de Sanidad aceptó esa colaboración que le ofrecía SESPAS, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, y conjuntamente elaboraron un borrador de proyecto
de real decreto regulando, desarrollando el artículo 11 de la Ley General de Sanidad. La ministra Carcedo ya se encontró prácticamente con ese borrador de real decreto elaborado por la Sociedad Pública de Administración Sanitaria y Salud Pública de Administración Sanitaria en colaboración con el Ministerio, y lo tomó decididamente con la idea de aprobarlo ya, ¿no? Y entonces, ese decreto se ha sometido a consulta previa por parte del Ministerio, en su página web, a consulta previa hasta el 6 de, precisamente de este mes, de noviembre del 2019. Ya está en marcha la consulta, la fase de información pública, etcétera, para seguidamente pues, elevarlo al Consejo de Ministros, una vez cumplidos estos los requisitos propios de un reglamento de desarrollo de una ley, y aprobarlo, ¿no? El Ministerio está totalmente decidido a que, aunque sea un gobierno en funciones, sacarlo ya, este Real Decreto, desarrollando el artículo 11 de la Ley General de Salud Pública. El decreto, el proyecto de reglamento, el proyecto de Real Decreto es muy amplio, extenso, tiene cuatro capítulos y los cuatro capítulos son los que describo ahí, ¿no? El ámbito subjetivo de aplicación, que recoge todos los grupos, que enumera el artículo 11 y añade algunos más, como los grupos de interés, ¿verdad? Que también se someten a los principios de transparencia los grupos de interés que estén inscritos en los reglamentos de grupos de interés autonómicos, etc. También deben sujetarse a todos los criterios de transparencia que establece el reglamento. Capítulo 2, obligaciones de transparencia en el sistema de salud, muy extenso. El capítulo 3, composición, comisiones y preselección de los expertos que participan en los comités, etcétera, etcétera. Y capítulo 4, dedicado a la gestión de los conflictos de intereses. La declaración de conflictos de intereses, la publicidad de los conflictos de intereses y la gestión de los conflictos de intereses, ¿no? No tengo tiempo para explicar con cierto detalle cada uno de estos capítulos, como me gustaría, porque me alargaría mucho, ¿no? Pero bueno, el reglamento articulado desde el primer hasta el último artículo lo tengo, ¿no? Si a alguien le interesa, puede disponer de él porque se lo facilitaría, ¿no? Si conseguimos que este reglamento se apruebe de aquí a uno, dos, tres o cuatro meses, será un paso importantísimo, no solamente la reglamentación de la transparencia de un servicio público concreto como es la sanidad, sino será un ejemplo para el resto de servicios públicos que sigan ese camino de desarrollo del principio de transparencia en la gestión de ese servicio público. Será realmente muy importante. Y el otro tema es el relativo a la opacidad en la gestión del medicamento, ¿no? Se ha caracterizado tradicionalmente toda la gestión del medicamento por un secretismo y una opacidad llevada al máximo extremo, al máximo grado. ¿Por qué? ¿Por qué? Tradicionalmente, por parte de los laboratorios que producen los medicamentos que todos consumimos, por parte de los laboratorios, porque consideran que los costes de investigación y fabricación de medicamento no se deben hacer públicos por razones de protección de sus intereses económicos y comerciales, ¿no? El llamado secreto comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene un amparo en el artículo 97.3 del texto refundido de la Ley del Medicamento, ¿no? Donde en el que se dice que los datos técnicos, económicos y financieros que el laboratorio tiene que aportar a la Agencia Española del Medicamento, a efectos de que la Agencia Española del Medicamento autorice un nuevo medicamento, todos esos documentos económicos, técnicos y financieros son confidenciales, ¿no? Y ahí se agarra como un clavo ardiendo el laboratorio para decir, de esto no se puede conocer nada, no se puede dar información de esta documentación. Y por parte de la Administración Sanitaria, como digo, la documentación y las decisiones motivadas de la Agencia Española del Medicamento y la
Comisión Interdepartamental de Precios del Medicamento, en relación con las autorizaciones, financiación pública y fijación de precios de los medicamentos, nunca se han hecho públicas tampoco. Hasta ahora, ahora se empiezan a hacer públicas, y lo explicaré por qué, hasta ahora nunca se habían hecho públicas, también amparándose en el artículo 16.4 del texto refundido de la Ley del Medicamento, ¿no? En el que se sienta, como digo, esa presunción general de confidencialidad de todos los datos que maneja la Administración Sanitaria relativos a la fabricación, composición, etcétera, etcétera, de los medicamentos facilitados por los laboratorios farmacéuticos. Hasta ahora, hasta fechas muy recientes, así ha funcionado, ¿no? La gestión del medicamento. La gestión del medicamento tiene dos ámbitos muy particulares. La autorización de la comercialización de ese medicamento, que la hace la Agencia Española del Medicamento, y la fijación del precio de venta al público, precio de laboratorio y venta al público, y precio de financiación pública por el propio Sistema Nacional de Salud, que la hace no la Agencia Española del Medicamento, sino la Comisión Interdepartamental de Precios del Medicamento. Bien. ¿Qué nivel de exigencia de transparencia encontramos en el texto refundido de la Ley del Medicamento? El texto refundido de la Ley del Medicamento es del año 2015, es también reciente, ¿no? Los criterios de transparencia que ahora voy a citar se han incorporado tardíamente a la Ley del Medicamento, que es del 2006, se incorporaron tardíamente y se han recogido ya sistematizado en el texto refundido de la Ley del Medicamento del 2015, ¿no? Respecto a las administraciones sanitarias, artículo 7, ahí lo tienen ustedes. Las administraciones sanitarias garantizarán la máxima transparencia en los procesos de adopción de sus decisiones en materia de medicamentos y productos sanitarios, sin perjuicio de los derechos de la propiedad industrial, ¿no? Ya estamos, pero sienta el principio de máxima transparencia. Respecto ya a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el artículo 16.4 establece, como ven ustedes, ese régimen de transparencia en su actuación como Agencia Española de Medicamentos para la autorización, ¿no? Asegurar el acceso público de sus decisiones sobre las autorizaciones de medicamentos, será asimismo de acceso público el informe de evaluación motivado, la confidencialidad no impedirá la publicación, etcétera, etcétera, pero siempre subyace también la confidencialidad, ¿no? Porque, como hemos dicho, otro artículo, el 97.3 de este mismo texto refundido de medicamento, sienta el principio o el criterio o el mandato de que todos los datos económicos, técnicos y financieros que aporte el laboratorio son confidenciales, ¿no? Entonces, es un juego de transparencia y de confidencialidad, que en este juego de transparencia y confidencialidad hasta ahora siempre ha ganado la confidencialidad. Y hasta fechas muy recientes, la Agencia Española del Medicamento se puede decir que incumplía sistemáticamente este artículo 16.4 porque no publicaba nada de lo que aquí dice que hay que publicarse. Y no lo publicaba amparándose en el artículo 97.3, que sienta el principio de confidencialidad. No, ya hablaré más tarde, sí, porque no quiero alargarme excesivamente. Respecto de las administraciones sanitarias en general, artículo 7, principio de máxima transparencia. Después, respecto a la Agencia Española del Medicamento, artículo 16.4, ya unos deberes concretos de transparencia. Los ha incumplido, pero le he marcado unos deberes de transparencia. Respecto a la Comisión Interdepartamental del Precio del Medicamento, que la regula tanto la propia comisión, su composición, su organización, su funcionamiento, como sus funciones, que son todo lo relativo a la autorización de precios de laboratorio, precios de venta al público, el precio de financiación pública de los medicamentos, ¿no? La ley ya no, el texto refundido de la Ley del Medicamento, no dice nada de transparencia. Ahí calla rotundamente, ¿no?
Ese es el marco jurídico en el que en estos momentos nos movemos respecto de la transparencia en la gestión de los medicamentos. Este es. Es importante saber que en estos últimos 20 años ha habido una importantísima escalada de precios de medicamentos supuestamente innovadores. Existen estudios solventes que indican que el 70% de los medicamentos que en estos últimos 15 años se han autorizado sobre la comercialización, bien por la Agencia Española del Medicamento, bien por la Agencia Europea del Medicamento, ya sabes que existe también una Agencia Europea del Medicamento, que autoriza la comercialización de más productos para toda la Unión Europea que las propias agencias nacionales, pero funcionan las dos paralelamente. Bien, pues que el 70% de los medicamentos autorizados en estos últimos años, 15 años por su comercialización, no son realmente innovadores. Es el antiguo medicamento que se le ha introducido algún pequeño cambio en su composición, que hace una mejoría mínima relativa, etcétera, 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 ¿no? Pero con eso ya da pie a que el laboratorio pida una nueva patente por ese cambio, que le cambie la marca o tenga durante 20 años una nueva patente del mismo medicamento con un pequeño cambio y aproveche para si antes valía 440 euros, ahora pasarlo a 400 euros, 500 euros, ¿no? Quintuplicar normalmente su precio, ¿no? Causas de este proceso que ha asustado, tiene asustados a todos los gobiernos de Europa e incluso de Estados Unidos, ¿no? Hasta el propio Donald Trump ha criticado esta actuación de los laboratorios, lo habrán leído posiblemente los periódicos, hasta que ya es difícil que Donald Trump critique el liberalismo económico, pues hasta que el propio Donald Trump lo ha criticado en Estados Unidos, son las patentes, ¿no? El medicamento de marca está sujeto a patente, puede patentarse. Esto fue un error garrafal que se introdujo en toda Europa y a nivel mundial. No me voy a alargar a explicarlo. Concretamente, hasta el año 1992, en España y en Europa, no se patentaban los medicamentos. Entonces, cuando salía un medicamento nuevo, cualquier laboratorio podía copiar la fórmula y sacar también ese medicamento con otra marca. Así funcionamos hasta el año 1992. Los medicamentos tenían un precio razonable, se investigaba, se producía medicamentos innovadores, no había ningún problema. En 1992, en toda Europa, se introdujo la patente del medicamento y que causa produjo, pues ya se pueden imaginar ustedes, ¿no? La exclusividad en la fabricación y comercialización de ese medicamento durante 20 años, alargable por 5 años más, según las leyes de patentes. Esa exclusividad y falta de competencia en la comercialización del medicamento se añade que los laboratorios cambiaron la fijación del precio por que hasta entonces era por el valor real, como cualquier otro bien de consumo, ¿no? Una lavadora o un móvil o una silla, que el fabricante lo vende pues, al precio de costo más el beneficio industrial, ¿no? El 15, el 20%, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se cambió el precio real, que funcionaba hasta entonces, por el precio según valor. Es decir, lo que en este caso las administraciones sanitarias de todos los países, estén dispuestos a pagar por él. Y claro, cuando un medicamento cura, la gente está dispuesta a pagar, a prostituir a sus hijos por conseguir dinero para pagarse ese medicamento y curarse
o mejorar mucho la calidad de vida. De esto se, y se cambió el precio de real por el precio de valor, ¿no? Pongo dos ejemplos que hay estudios solventes que han acreditado que es así, ¿no? El Kimrian, que es una terapia CAR-T para el cáncer hematológico, el precio de fabricación, incluido la investigación para generar este medicamento, es de 36.000 euros. La Comisión Interplanetaria de Precios del Medicamento ha fijado como precio de financiación pública 320.000 euros. Este medicamento en Estados Unidos, el precio de venta de laboratorio es 480.000 euros. Allá no está intervenido el precio del medicamento como está en Europa, Estados Unidos, ¿no? Sovaldi, que es un medicamento para la hepatitis C, el precio real, investigación más fabricación, es 300 euros. El precio que se está vendiendo, aprobado por la Comisión Interplanetaria, es 14.000 euros. Y así se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Eso, en base a la patente, en la exclusividad de la comercialización, en base a fijación del precio según valor, ¿no?, según su costo real, y en base a que hasta 1992, pues los laboratorios los gestionaban familias. Los propietarios de los laboratorios eran, en la mayoría de los casos, familias. Pero como esto se ha convertido en un negocio, actualmente se dice que la industria farmacéutica es el lobby económico más poderoso del mundo, por encima de los armamentos, del petróleo, etcétera, el lobby económico más poderoso del mundo, han entrado los fondos de inversiones. Y como saben ustedes, los fondos de inversiones no quieren más que rentabilidad, solo rentabilidad. Y si se puede vender un medicamento a 320.000 euros, pues se vende a 320.000 euros. Consecuencias reales en España, las que pongo abajo. Según el último baremo sanitario del 2018 del Ministerio de Educación, publicado en la página web del Ministerio de Educación, son datos oficiales del Ministerio, perdón, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Sanidad. El año pasado, en el 2018, 2 millones de personas no pudieron comprar sus medicamentos que les habían recetado en el sistema público, la parte que les corresponde por el copago, por falta de medios económicos para... Es decir, que son datos cuantificables. 2 millones de personas no compraron el medicamento recetado por el sistema sanitario público, porque son medicamentos caros, la parte que les corresponde, el copago, también es más alta, y no hay dinero. Esta es la realidad. En 2 millones de casos se rompe la adherencia del paciente con la medicación que le corresponde, por esta dinámica. Bien, sigo. Ante este panorama, que muy así rápidamente les he descrito, de la evolución del medicamento en estos últimos 20 años, pues, ¿cómo ha reaccionado la sociedad? No solamente la española, sino toda la europea y la mundial. ¿Cómo está reaccionando? Pues claro que está reaccionando. Claro que está reaccionando. Y ejemplos de estas iniciativas para parar esta dinámica de escalada de precios del medicamento, para asegurar un acceso justo y equitativo de toda persona al medicamento, porque está en juego un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, el derecho a la protección de la salud de las personas, ¿no? Pues les he descrito, entre otras, estas cuatro. Una iniciativa legislativa popular de modificación del texto refundido de la Ley del Medicamento, presentada en el Congreso de los Diputados este verano pasado y admitida a trámite en el Congreso, se admitió a trámite concretamente el 25 del 9 de septiembre, de septiembre del 2019, ¿no? Y ahora está en proceso de recopilación de las 500.000 firmas que son necesarias para que prosperen las iniciativas legislativas populares.
fomentada esta iniciativa legislativa popular por organizaciones solventes, ¿no? como por ejemplo la Organización Médica Colegial, está detrás de esta iniciativa legislativa popular, ¿no? Otra, la constitución en 2017 de la Asociación por Acceso al Justo al Medicamento, asociación también promovida no por cuatro chiquilicuatros, ¿no?, sino por gente solvente del ámbito médico y jurídico, ¿no? No voy a decir nombres, pero gente es muy conocida en los ámbitos médicos y jurídicos especializados en el derecho sanitario. La campaña No es Sano, promovida por 12 sociedades científicas, que lleva 3 años funcionando esa campaña No es Sano y promoviendo efectivamente medidas para acabar con esta dinámica pues, destructiva del acceso justo al medicamento. Y, por ejemplo, a nivel mundial, como digo, no es solamente un problema de España, es un problema de todos los países. Precisamente también en julio de este año, del 2019, la Organización Mundial de la Salud, en su 72 asamblea, aprobó una resolución instando a todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud a introducir en su legislación mejoras en la transparencia de los mercados de los medicamentos para acabar con todo esto, ¿no? O sea que se están trabajando mucho en este campo. Bien, argumentos que se manejan por todos estos colectivos en favor de la transparencia de los datos relativos al medicamento. El artículo 94 del texto refundido de la Ley del Medicamento dice exactamente: los precios de los medicamentos deben fijarse de modo motivado y conforme a criterios objetivos. Es el mandato que le da a la Comisión Interdepartamental el precio del medicamento. Han de ser motivados y conforme a criterios objetivos. Bueno, si han de ser motivados y conforme a criterios objetivos, la sociedad debe poder contrastar y evaluar la corrección de esa motivación y la objetividad de la decisión. Y para poder hacerlo, tiene que tener datos. Es imprescindible la transparencia. No vale con que la confidencialidad, que todos los datos que se aportan son confidenciales, no, porque si ha de ser, la Comisión debe actuar de una forma objetiva y motivada, pues la sociedad tiene derecho a valorar, evaluar, controlar esa motivación. B, artículo 14.1H de la Ley de Transparencia. Ahora estamos en la Ley de Transparencia, ¿no? Como saben ustedes, uno de los límites que establece este artículo a el acceso a la información por cualquier solicitante es que puedan verse perjudicados intereses económicos y comerciales. El artículo 14.1.8 fija como límite de acceso al acceso a la información pública intereses económicos y comerciales, ¿no? Bueno, les invito a leer el criterio interpretativo de ese límite, perjuicios económicos y comerciales, elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno este año, el criterio interpretativo 1/2019. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, les voy a leer respecto de este criterio interpretativo, no solamente este criterio interpretativo ya, incluso la jurisprudencia, porque la aplicación de este límite ha provocado recursos contenciosos administrativos por parte de los sujetos perjudicados por la aplicación de este límite. Y esos recursos contenciosos administrativos han sido ya resueltos. Todos esos recursos están en la página web también del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, han sido resueltos y existe ya jurisprudencia al respecto, ¿no? ¿Qué dice la jurisprudencia al respecto? Que para la aplicación de ese límite, perjuicios
a intereses económicos o comerciales de las empresas, de la empresa en cuestión, en este caso laboratorios farmacéuticos, hay que hacer un test del daño y un test del interés público afectado, ¿no? Primero, test de daño, comprobar, es obligación de los consejos de transparencia. No basta con que el laboratorio farmacéutico aduzca que hipotéticos perjuicios económicos o comerciales que me va a producir que se haga pública, que se conozca por un tercero estos informes o estos documentos que he aportado yo para la autorización o para la fijación del precio, ¿no? No basta con que se, como hasta ahora se venía invocando, ¿no?, una mera hipotética perjuicio. El laboratorio, en este caso el laboratorio, tiene que demostrar fehacientemente que hay un daño real, va a haber un daño real a sus intereses económicos o comerciales. Y segundo, ese es el test del daño, segundo, y el test del interés público. Hay que valorar si hay un interés público superior que habilite a que, aún produciéndose ese daño real, no obstante, deban conocerse esos datos, porque hay un interés público superior que merece, que predomina sobre el perjuicio económico al laboratorio, y en el ámbito de los medicamentos es claro ese interés público superior, ¿no? No estamos aquí vendiendo lavadoras o móviles, estamos vendiendo un producto que es esencial para la vida del ser humano, para garantizarle la vida y la protección de la salud. Es un bien de interés público esencial el medicamento, ¿no? Entonces, debe prevalecer en esa conjunción de intereses privados y públicos, el interés público. Y no es que lo diga yo solo, lo dice también, y me remito, este tema, como digo, es, no solamente ocurre en España, sino en Europa, determinadas personas solicitaron a la Agencia Europea del Medicamento documentación de diversos medicamentos que había autorizado la Agencia Europea del Medicamento. Documentación presentada por los laboratorios farmacéuticos, ¿verdad? La Agencia Europea del Medicamento, haciendo el test del interés del daño y del interés superior, concedió el acceso a esos documentos. Entonces, inmediatamente, los tres laboratorios afectados por las tres autorizaciones impugnaron esa decisión al Tribunal General Europeo de la Unión Europea, ¿no? Y el Tribunal General de la Unión Europea, en sentencias, que las pueden buscar en Internet, en sentencias del 5 de febrero del 2018, termina razonando y diciendo que efectivamente, primero, razona las sentencias, ¿no? Primero, que ninguno de los tres laboratorios justifica debidamente el daño real que el conocimiento de esos datos le va a producir a sus intereses económicos y comerciales. Y segundo, dice las tres sentencias, que aunque se produjese el daño real, no importa. El interés superior público de conocer esos datos a efectos de que la sociedad, las sociedades científicas puedan valorar, evaluar el buen hacer de la Agencia Europea del Medicamento a la hora de autorizar o no un medicamento, etcétera, etcétera, tiene un interés superior porque está en juego la salud de las personas, está en juego la vida de las personas, y ese interés superior prevalece sobre el interés económico de un laboratorio que tiene que aguantarse. O sea que está bastante claro, ¿no? Y tercero, otro argumento también que tiene valor, ¿no? La negociación, porque la fijación del precio de los medicamentos, tanto en la financiación pública como para la venta al público en farmacia, como sabéis, como lo he dicho, lo hace la Comisión Interdepartamental de Precios del Medicamento.
y lo hace negociando con los laboratorios. No lo hace unilateralmente fija, es un proceso de negociación larga con el laboratorio. El laboratorio les notifica un precio, este medicamento, pues vale 500.000 euros el tratamiento. Ya está. Y a partir de ahí, a negociar, ¿no? Son negociaciones largas, ¿no? Bueno, en esas negociaciones, pues resulta que hay una asimetría de información tremenda. El laboratorio sabe toda la capacidad económica de la administración sanitaria a efectos de poder financiar ese medicamento. Sabe hasta dónde puede explotarle poniendo el precio por valor, ¿no? Lo sabe todo, lo sabe presupuestariamente todo, porque es público los presupuestos de cualquier servicio autonómico de salud, ¿no? En cambio, la agencia, vamos, la Comisión Interdepartamental no tiene ni idea de los costos reales de investigación y de producción de ese medicamento. Solo sabe lo que le dice el laboratorio. Me ha costado 500.000 euros entre investigación y fabricación. ¿Cómo se puede negociar con esa asimetría de falta de información? No es justo, no es justa, ¿no? Bueno, argumentos en contra de la transparencia, argumentos a favor de la confidencialidad. El argumentario de farmaindustria. Lo copio literalmente. En su página web, la página web oficial de farmaindustria, encontráis ese párrafo. Ese es el argumento. Leerlo con tranquilidad. Una vez leído, decir, ahí va, pues si resulta que farmaindustria es una ONG. Todo está en función de no complicar el acceso al medicamento de la población de países más pobres. ¡Uy, qué buenos son! Ese es el argumento. Se me acaba el tiempo, ¿no? Os leería alguna cosa, pero se me acaba el tiempo. No. Os leería los argumentos a favor, ya los hemos visto, el argumento manejado por farmaindustria. Claro, interesado más a nivel. Un detalle para los que no conocéis todo el mundo del precio de los medicamentos, esto es común en toda la Unión Europea, ¿no? Por eso hablan de países, ¿no? La farmaindustria. Pero eso es trasladable a España, porque claro, como sabéis, el precio de los medicamentos lo fija una comisión estatal. Pero después, ¿quién compra esos medicamentos? Una vez fijado el precio por la comisión estatal, las comunidades autónomas, los servicios autonómicos de salud, son los que compran los medicamentos. Después resulta que los laboratorios negocian con ese tope máximo fijado por la comisión interdepartamental estatal, con ese tope máximo, precio máximo fijado, de financiación pública, los laboratorios, igual que lo hacen a nivel de países de la Unión Europea, también negocian con cada comunidad autónoma el precio que se lo va a poner a esa comunidad autónoma. Y no hay medicamento que tenga el mismo precio en todas las comunidades autónomas. Es más, hay comunidades autónomas que no se negocia a nivel de la comunidad autónoma, porque la compra no está centralizada en un órgano de la comunidad autónoma, sino que se negocia a nivel de hospitales. Entonces, incluso en una comunidad autónoma y en un servicio público de salud, dos hospitales de ese servicio público de salud que están en la misma ciudad pueden estar adquiriendo el medicamento a precios distintos, según la negociación que hacen. Y claro, para sacar el mayor provecho posible al precio del medicamento, ese laboratorio, lo que no le interesa es que el de al lado sepa a cuánto se lo puso. Porque, claro, si sabe que, oye, a Aragón se lo pusiste a 75 euros el tratamiento, a mí no me intentes cobrar 78. O sea, ¿me entendéis, no? No les interesa que se sepa. La excusa que sacan es esa, ¿no? No, así garantizamos que al
a los países pobres les lo ponemos barato y a los ricos más rico. ¿Qué va? A los países pobres no se lo quieren poner más barato, quieren sacar el máximo posible y para eso lo que no, puede, no les interesa es que sepa. Bueno, y sigo, que se me acaba el tiempo. Todos esos órganos, Fundación Civio, que no la he citado, la campaña No es sano, están exigiendo a estos órganos, a la Agencia Española del Medicamento y a la Comisión Interdepartamental de Precios del Medicamento, le están exigiendo información, datos respecto de medicamentos, ¿no? De la autorización, la aplicación del precio de medicamentos. Sistemáticamente, el Ministerio, la Agencia Española del Medicamento y la Comisión Interdepartamental venía denegándolos amparándose en el principio de confidencialidad, ¿no? Que ya os he hablado, ¿no? No, son confidenciales, la ley del texto refundido de la ley de medicamento habla de confidencialidad, no se pueden dar estos datos, está en juego en los intereses económicos y comerciales y patatín y patatán. ¡Pum! Eso en estos dos últimos años ha provocado que estas entidades, la campaña No es sano y la Fundación Civio, hayan reclamado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la negativa de estas instituciones a dar esos datos solicitados, ¿no? Y ha provocado estas resoluciones que os he puesto ahí del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Todas favorables y estimando la reclamación e imponiendo al Ministerio, a la Agencia Española del Medicamento, a la Comisión de Verdad, que facilite los datos que se les piden por estas instituciones. Quiero destacar la 79/2019 de 30 de abril, que la campaña No es sano pidió a la Comisión Interdepartamental el precio del medicamento, que ya lo sabemos, 320.000 euros fijado por la Comisión, y en la motivación para llegar a ese precio, ¿verdad? Que la Comisión Interdepartamental no quiso dar la motivación, solo el precio, la motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le obliga en la resolución a la Comisión a también dar la motivación. Que ahí se la juega, ¿no? A ver, pues, si vale 36.000, ¿cómo termina siendo 320.000? Ha sido impugnada al contencioso administrativo por el laboratorio que está detrás, el laboratorio productor de ese medicamento, Novartis. Y de momento está suspendida la ejecución del acuerdo en base al recurso, ¿no? Ese recurso va a ser muy importante porque, así como el recurso del que les he hablado del Tribunal General de la Unión Europea de 5 de febrero del 2018, las sentencias fueron las primeras sentencias sobre esta temática, en este caso, la sentencia de este recurso va a ser la primera sentencia en España de esta temática, ¿no? Y espero, me gustaría que sea similar a las del Tribunal General de la Unión Europea. Es que nuestros tribunales de justicia, concretamente el juzgado central de lo contencioso administrativo, el número 5, que es el que lo lleva, este recurso, pues confirme la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y obligue a dar la motivación por la que se llegó a ese precio de 320.000 euros, ¿no? Si es que hay, que yo dudo que la haya. El problema de la Comisión Interdepartamental de Precios del Medicamento es que a la hora de motivar por qué ha puesto 320.000, no puede motivarlo. Se lo aseguro a ustedes. No puede motivarlo porque no tiene motivo ninguno. Y no es que lo diga yo, es que me lo han comentado gente que está en la Comisión Interdepartamental. La actuación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno hasta ahora ha sido ejemplar. Hay algunas resoluciones más, pero les he citado esas seis, que son favorables en pro de la transparencia y de facilitar los datos. Iba a decir, desgraciadamente, sorpresivamente,
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acaba de dictar esta última resolución, la 478-2010, de otro medicamento, similar. El tema de la reclamación es el mismo que os he comentado. Mira, oiga, queremos conocer los datos y por qué y el qué de este medicamento que se acaba de autorizar. Ha dado un giro el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 180 grados y ha denegado el acceso a esa información, fundamentando la denegación, como os pongo ahí, fundamento jurídico sexto de esta resolución, la tenéis en la página web, que como veis copia literalmente el argumentario de Farmaindustria. Fundamento jurídico sexto de esa resolución 478-2019 de 26 de septiembre. Copia literalmente el fundamento de Farmaindustria, que son unas ONGs, ¿verdad? Y termina diciendo los reglamentos alegados, conforme se ha consignado, tal, esta aplicación del 14.1H, es decir, prevalecen intereses económicos y comerciales. Hombre, pues inmediatamente Farmaindustria en su página web sacó un comunicado diciendo: la patronal de la industria farmacéutica innovadora, Farmaindustria, ha celebrado el cambio de posición que la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno en relación con la publicidad de los precios y condiciones de financiación de los medicamentos. Su comunicado lo dice así, ¿no? Yo me quedé con la boca abierta y aún no terminó de cerrarla. O sea que así estamos. De ahí que considero que va a ser muy importante la sentencia que hemos comentado antes respecto del medicamento Kindia. Ojalá sea favorable y de esa forma, digamos, anule este cambio de criterio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y con esto acabo. Bueno, muchas gracias. Hola, don Juan Luis. Sí. Buenas tardes. Yo les juro que no pensaba intervenir una vez más en estas jornadas, ni por asomo, ¿no? Pero evidentemente, sabiendo además que aquí bastantes compañeros de Servicio Económico de Salud que han venido precisamente porque había una monográfica de transparencia, y yo primero quería reconocer a Juan Luis, que lo conocemos hace ya 3 o 4 años, su entusiasmo y su profundo conocimiento del derecho de acceso en materia de medicamentos y en materia de sanidad, ¿no? Y no es desde luego responsabilidad suya que solamente haya en España un solo ranking nacional de transparencia, de publicidad activa, no de derecho de acceso, en materia de servicios regionales de salud. Y solamente hay un ranking de una entidad, como le ha dicho, que es DINTRA, de una entidad que además de rankear, digamos, instituciones de todo tipo, también hace consultoría a instituciones de todo tipo. Y que fue conocida, yo no quiero entrar en otras consideraciones, fue conocido en Canarias, pues bueno, por rankear muy bien a algunos ayuntamientos que, apareciendo muy mal en el ranking público de publicidad activa, habían sido clientes como consultoría de esos ayuntamientos. Y yo creo que está en la cabeza de todos, fundamentalmente fue en la isla de Gran Canaria, si se acuerdan. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque parecería un contrasentido que ayer estuviéramos premiando al Servicio Canario de Salud por su nivel de transparencia, que les recuerdo, pasó del 7,51 al 8,33. Entre 278 prácticamente se quedó entre los 40 primeros. Y entonces sería un contrasentido decir, bueno, nosotros le damos una buena nota, mejor que la media del sector público autonómico, que le recuerdo que es, le suspendimos hace 2 años, en el 2017, 4,28, suspendido. No llegó al 5 hace 2 años y el año pasado llegó al 5,07. Entonces, al propio Servicio Canario de Salud le llamó la atención en su momento cuando dejó de publicar las listas de espera. Esa llamada de atención produjo que las volvieran a publicar al menos cada 6 meses y ahora parece que el nuevo Servicio de Salud quiere volver a publicarlas con mayor prontitud. Yo simplemente quería dejarles este recordatorio. Me parecía más de justicia, estando digamos aquí el Servicio de Salud ampliamente representado, porque es evidente que no podemos compararnos con
la auditoría o la evaluación de DINTRA, entre otras cosas porque nadie conoce cómo se hace. Nosotros publicamos nuestra metodología, la tienen en el informe, la nota de elaboración del Servicio Canario de Salud lo tiene en la página 22 de este informe, que la tenemos colgada, la nota del sector público autonómico la tiene en la página 36, la metodología la tiene al final del informe, y DINTRA no es que no publique metodología, es que incluso buena parte de sus auditorías las hacen voluntarios, es decir, la gente rellena los 200 ítems que se ha referido Juan Luis, no puntúan ningún tipo de más que sí, no, como él ha dicho, no puntúan ningún tipo de calidad del dato, ni se verifican públicamente por nadie, y como les dijimos el otro día, en nuestra evaluación la vamos a poner en abierto, es decir, los dos... 2 millones de datos de este año y los 1 millón de datos del año anterior van a estar disponibles para que cualquiera pueda verificar si lo que realmente dice cualquier servicio, no el de salud, cualquier servicio de cualquier administración de Canarias sobre sí misma, es verdad, por lo menos está publicado o no. Comprobar la verdad, no existe el Ministerio de la Verdad en ningún sitio del mundo, pero al menos poder contrastar si lo que dicen lo tienen publicado o no. Yo solamente quería hacer esta precisión, agradecerle mucho a Juan Luis la pasión con la y sobre todo el argumentario, es decir, esta conferencia me imagino y espero que la vean muy atentamente todo el ámbito sanitario de este país, que la vea Farmaindustria, porque por fortuna estas charlas se quedan colgadas en nuestro canal de YouTube, que les recuerdo que a los que no hayan podido asistir a todas las conferencias y les interesa alguna en particular, pues lo van a tener posiblemente colgado la semana que viene. Y eso, reiterarte sobre todo tu pasión y tu compromiso con la transparencia sanitaria, porque yo creo que ha sido la intervención más apasionada, sin ninguna duda, de estos 2 días. Y por favor, admitiríamos una sola pregunta porque vamos ya muy retrasados. ¿Alguna? Muy bien, pues muchas gracias. Ah, perdón, Pepe. Yo esperaba que nadie levantase la mano porque mi pregunta no es más por transparencia, sino porque como ha enfatizado tanto en el precio real con el precio de financiación creo que realmente es importantísimo ese dato, yo no he conseguido aclarar cuando habla de precio real, los 36.000 es todo el proyecto de investigación, ¿no? Pero claro, que otro producto cueste solo 300 euros me ha descolocado. Y cuando dice precio de financiación, que es el Sistema Nacional de Salud que financia durante un ejercicio, durante los 20 años de patente, es lo que no me ha quedado claro para… Sí, el texto refundido de la ley del medicamento fija tres precios diferentes. El artículo 94… del texto refundido de la ley, le llama precio industrial, precio industrial, que también se denomina precio de venta de laboratorio, es el precio que se supone que cuesta producir ese medicamento, a efectos de su comercialización, tanto en el ámbito público como privado. Haciendo abstracción, si lo paga uno al 100% un señor muy rico o lo paga a través del copago, precio, ¿me entendéis lo que es el precio de industrial? El precio industrial se tiene que fijar, como dice la ley, motivadamente y con criterios objetivos, ¿no? Entonces, toda la literatura que lees al respecto dice, bueno, pues el precio industrial debería ser fijado incorporando costo de investigación, reparto del costo de investigación por cada unidad producida, etcétera, etcétera, el costo de investigación, el costo de fabricación, más el beneficio industrial. Ese sería el precio real, lo que yo he denominado precio real, ¿no? Como se hace con una lavadora o con una silla. Y que, a efectos de la ley, viene a ser el precio industrial. Otra cosa distinta es que, claro, a la hora de fijar ese precio industrial, no se utilice, sí, se utiliza, invoca, más que utilizarlo, invoca el laboratorio de esto, los costes de investigación enormes, tremendos, ¿no? El costo de fabricación y después
le añade el valor terapéutico de ese medicamento y le dice, este medicamento vale, no investigación más fabricación más 15% de beneficio, que es lo lógico, sino más un 300% de beneficio, que es el valor, ¿no? Y justifica ese incremento del 300 o del 500% de beneficio, que es el valor, diciendo, no, es que la investigación es enormemente cara, ¿no? Y el laboratorio tiene que tener fondos, ¿eh?, para poder seguir investigando. Y los fondos los tenemos que sacar de ese precio por valor del medicamento, ¿no? Ese dinero no va al bolsillo de los accionistas, ese dinero va a un fondo para investigación. Así viene a justificarlo, ¿eh? Ese es el precio industrial. El precio de venta al público, precio industrial, precio de venta al laboratorio. Precio de venta al público, que también lo fija la Comisión Interdepartamental, le añade los costos de reparto, digamos, de, ¿cómo es? No me sale ahora la palabra, de reparto por mayoristas y el beneficio de la farmacia, el beneficio de la farmacia que lo vende. Ese es el precio de venta al público, ¿no? Costo de mayoristas de sí, dice eso, distribución, no me salía la palabra. Distribución de mayoristas más coste de la farmacia que lo vende. Y precio de financiación es un precio fijo, inalterable. Hombre, la ley sí reconoce capacidad a la Comisión Interdepartamental para revisar los precios que ha fijado inicialmente, ¿no? Y de vez en cuando lo revisa y los cambia. Pero de entrada, el precio de financiación no es por cada año presupuestario, sino para toda la vida comercial del medicamento, y es el precio al que lo va a adquirir el Sistema Nacional de Salud. Y que el único requisito que impone la ley del medicamento es que ese precio que negocie y que pacte la Comisión Interdepartamental con el laboratorio de financiación pública tendrá que ser inferior o con mucho igual al precio industrial. O sea, que el mandato de la ley es que, hombre, la negociación de financiación pública un poco más barato que el pero nada más. Pero claro, si la negociación parte de que el precio industrial son 230.000 euros, pues a partir de ahí a cada comunidad autónoma a rebajar lo que pueda, ¿eh? Después hay otros criterios de abaratamiento que vienen en la ley, que es el precio por referencia, etcétera, etcétera, pero son otras historias que ahora no me da tiempo de explicarlas. Pero básicamente los tres precios son los que he explicado. Bueno, don Juan Luis, muchas gracias otra vez.